El movimiento de aspirantes y rechazados paralizó las actividades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al emprender la toma de prácticamente todas las facultades y preparatorias de esta institución educativa. Los inconformes exigen a las autoridades de la máxima Casa de Estudios de Michoacán el acceso a aproximadamente 1.376 estudiantes. La falta de acuerdos provocó que el diálogo dejara de ser la primera medida de solución, por lo que desde el día miércoles los manifestantes, apoyados por integrantes de tres casas del estudiante de Morelia, tomaron las instalaciones de la Universidad Michoacana. De acuerdo con Gonzalo Gutiérrez Sánchez, integrante de la coordinadora de Universitarios en Lucha, están preparados ante la medida legal que tomó la autoridad educativa de retirar el subsidio a las tres casas de estudiante que llevaron a cabo la manifestación. Sin embargo, dijo que no han sido notificados de manera oficial. Eh, básicamente eso nosotros ya lo tenemos este, contemplado, ¿no? Creo que ya este, nosotros, como base, ya, ya, ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos comentado, y eso, pues, prácticamente ahorita no nos tiene con pendiente. Omar de Jesús, otro vocero del movimiento de estudiantes, dijo que se encuentran en diálogo con alumnos de las escuelas normales de la entidad para pedir su apoyo, en caso de que su pliego petitorio no sea resuelto de manera satisfactoria, así como una toma indefinida de la universidad.